Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo esta nueva receta que son unas hamburguesas hechas con col de repollo que la verdad que salen súper ricas y además es una comida saludable. Sin más, os dejo con los ingredientes y comenzamos. Bueno, vamos a empezar con el repollo. Aquí tenemos los 400 gramos. Y vamos a rallarlos porque queremos que nos quede muy, muy picadito, muy finito. Pues con ayuda del rallador vamos a ir rallándolo bien y que nos quede, pues ya ahora os lo muestro, así, muy chiquitito y picadito. Bueno, lo tenemos ya en un bol. Ahora, a continuación, vamos a añadirle un poco de sal y de esta forma vamos a dejarlo para que suelte todo el agua. Ahí lo vamos a dejar reposar un poquito porque luego tenemos que escurrirlo. A continuación vamos a coger una cebolla y la vamos a cortar. La vamos a cortar también lo más pequeñita que podamos. Así que la picamos. Y aquí ya está bien picadita. Bueno, a continuación vamos a poner en una sartén un poquito de aceite y vamos a verter nuestra cebolla a una temperatura media. Y vamos a empezar a hacerla. Vamos a dorarla un poquito, así, poquito a poco. Ahora vamos a escurrir el repollo que hayamos dejado antes con un poquito de sal. Vamos a escurrirlo muy bien hasta que le quitemos absolutamente todo el agua. Esto sale de forma natural del repollo, así que lo escurrimos bien. Ahora vamos a batir los huevos. Yo voy a utilizar 3 huevos tamaño L, pero si necesitáis 4, ponéis 4. Esto ya lo va a decidir en la masa. Cuando vosotros pongáis los huevos, vais a ver si le falta un poquito más o menos. También he puesto un poco de queso rallado. Es opcional, pero la verdad es que le da bastante sabor. Y ya tenemos añadidos un poco de orégano, sal y pimienta. Aunque no está grabado, pero lo hemos añadido. Y si falta sal, pues más sal. Lo probamos. Aquí veis que ya lo tenemos. Si veis que cuando estáis haciendo la hamburguesa no se une bien y se desmorona, es porque le falta un poco más de huevo, así que le ponéis más huevo y ya. Bueno, pues aquí ya seguimos haciendo las hamburguesas y ya lo que nos falta es, si queréis, las hacéis y las dejéis reposar en papel de hornear, las ponéis ahí para que reposen un poquito y no pierdan la forma. Y si no, pues directamente, depende del tiempo que tengáis. Y ahora ya solo nos queda pasarlas por el pan rallado. En este punto ya tenemos una sartén con el aceite caliente para ponernos ya a freírlas. Bueno, pues ahora ya, sí, formaditas a freír. Y ya pues solo nos queda que se doren. Tienen que quedar doraditas para que queden bien hechas. Así que nada, pues ya las vamos dorando, le vamos dando la vuelta. Y cuando ya estén listas, las sacamos. Como veis, muy fácil de realizar. Bueno, pues aquí ya las estamos sacando, ya están listas, las vamos a emplatar, las dejamos que enfríen un poquito, ya esto ya va a gusto, si os gusta calientes, calientes, sino un poquito más frías. Aquí ya las tenemos, ahora las vamos a partir para que veáis cómo quedan por dentro. Ahí está, veis que sale el queso, la verdad que le da muy buen sabor el queso, es un ingrediente que a mí me gusta, pero esto ya es opcional, si queréis quitar calorías, no lo añadáis. Y bueno, pues hasta aquí la receta de hoy, la verdad es que está muy rica, seguro que os va a sorprender. Y bueno, compartir, suscribiros, regaladme un me gusta y como siempre, hasta el próximo vídeo. Besitos, chao, chao.